Bueno, llegó la hora de la comida. Ya está por ahí el pollito, la soda, las sodas, las tortillas, el arroz. Tierra me prestó una mochila. Bueno, y la me traigan la mesa, dicho. Ah. Y los platos, muchachos. La lleva tontón, pero no la ¿Qué dijo? Pues, estaba viendo si me habían respondido ahí. No me ha respondido. Y parejo te tiraste en media hora. Parejo te tiraste. Tontón, media no, tontón hora. No me ha acabado. ¿Se acuerda que el día que usted lo mandó a traer alguien no quiso ir? Sí. ¿A dónde? Jamás le voy a venir a hacer un favor. Sí, son bolsones. Es que si le gusta poner mal a uno, se me va a venir. ¿A qué más? ¿Cuántas veces me han negado a usted? Tranquilo, Franco, mi hijo. Ese día. Soy no, más bolsón que vos. Ese día no. Oye, vos. ¿Y vos qué? ¿Qué tenés? Vayan a traer los platos, porfa. Ahí va la Meli ya. Vaya, muchas gracias, señor. ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decimos, Ángela? ¿Cómo le decís? Usted le dijo gracias, señor, y él tiró la risa. Ah. Como señor le dicen a la maestra. Por eso le dio risa. A la señor. A las maestras. A las maestras. ¿Qué pasó, Chely? ¿Vas a comer pollito? ¿Y ese no, te, ¿no te gusta el pollo? Chely, ese es tuyo. Bien. ¿De tu hermanita, eh? Ah, no, hombre. Vos aprovechá que la tenés y jugá con ganas, vos. Sí. Son las que les han dado en la escuela. De la escuela. No, pero tablet. Sí, les dan tablet. Sí, sí les dan tablet. Este año es grado. No, es que es el año pasado le pidieron a la otra hermanita de él. Ah, no, hombre. Sí, en la escuela. Pero ay, ganas, Dios. Y en mis tiempos solo colección cipote daba, sí, y broma así. Sembrador. Esta ella se la dieron a la niña y ella, ¿cómo se la llevó la mamá? Así dice que mi hermanita la dejó, dice. Que aproveche, le digo yo. Solo juguetitos de carro, mi amor. Ah, ya. No hay casi muchos juguetes, pero también me acaba el dinero. Ah, sí, ahí la mochila está. Ay, te acabó. No te di, bien platícate ahí, vos. ¿Cuántos años tenés, vos? Cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero ver, ¿cómo es cuatro? ¿Cuánto tenés? Ah, pues sí, hoy sí, ve. Hoy sí encogiste el dedo, ve. Hace cuatro. ¿Le entretiene usted, el niño, usted? Ah. Pero bien, bien contento, Eva. Bien, bien platicón. No, nada, nada, así veo yo. Soy más huraño yo que él. Esta carreta hubieran de moverla de aquí, chamo, porque aquí va a tropezar a alguien y va a caer por ahí. Cuidado, Merci. Hola. ¿Ah? ¿Sí? Ahorita les van a dar. La pechuga de verdad. Tenderores y burras a la lista. Aquí en este. Ya le van a dar ahí. Tenedores, bicho. David, ¿no? Aquí está uno servido. Ah, tortillas, ya le pusieron. Ah, tortillas, ¿no? Ah, bien. Ah, pero vaya, le dio uno, no le habían dado, ¿eh? Ya le van a dar el subido, ya le van a dar el subido.
Ya estuvo, ya no sigue. Regálame arroz. Mira vos, es que no, hombre, yo estoy viendo un amor tan grande. Mira, esta hipota, la Johanna, lo que hizo es darle la parte de ella. A él prefiere que coma el hombre y que se le alimente bien para que va. Mira, hambre ella. Y aguanta hambre ella. No, muchacha, vos sí que en realidad, fíjate. Me sorprende. En realidad me sorprende. ¿Por qué? Vos sí que en realidad, fíjate. Mira, no, que de verdad me sorprende. Porque vos traes algo ahí abajo. ¿Qué? No, si es que anda preparadita. Mira, ve. Pollito. A ver, por eso le dio al hombre. Por eso le dio al hombre. No lo que tenía ahí abajo, Si es mala. No, pues no, mala, mala gente, Mala junta y mala gente. Es cosa seria, bajo. Estás alienado, ya te digo. Sí. Ángela, ¿por qué no haces eso conmigo? Vaya. Decirle vos. Ángela, ¿por qué no haces eso con Kike? Lo que hace, dice Kike. ¿Que por qué no haces eso con él vos? Dice. Dame el pedazo de pollo tuyo, viejo. Mira, la Johanna le da el de ella al hombre, ¿ve? ¿Ah? Yo no. De un solo lo dice, jojo. Va. Va. Vaya. Vení, traelo. Pero está haciendo porque yo le dije. Pues sí. Traelo, pues. Y porque está grabando. ¿Vos solo con arrocito o a Kike? Yo como solo con arroz. Está bien. Con cuero, lo quiero. Ah, con cuero. ¿Qué le ha usted? No, comételo. Hoy coma, no, yo no lo quiero. Como para la cámara, por eso. Sí, sí, es cierto. ¿Con cuero? Con permiso. Ah, hasta el cuero le quitó. Para que vea solo porque está la cámara en frente. Hasta el cuero le quitaste, vos. Algo anda mal. Ay, hombre. Ahí va, bien preparado el pollito. ¿Algún lado se está? No, es normal. Bueno, entonces ahí están. Oye, hasta con frijoles, ¿saliste vos? Sí, nadie me regaló frijoles. Ah, no, hombre. Mira, qué chulada, ve. Ahora tiene mucho. Amiga, no se puede hacer más allá. Y la tortilla también. Vamos a comprar los sabores, a ver cuál es más bueno. Ahí va. Mira, no me la voy a lavar. Ni me la voy a lavar. Y así agarra el pollo, no ponía. Pero ya te acordaste, pollo, del que no te había lavado la bala. Ahí tiene, mira, hasta con juega. Por eso es que la niña Luz no come nada, que le dé. ¿Qué hice mi botella? Buen provecho. Gracias. Muchas gracias para mí también. No, oh, mira, pues. ¿Y de qué sirve que me lo enseñes ya que ya no hay? Va a creer. Crees que nada. Todavía se le saca. Jefe, lo otro nada más es el bagazo, dijera mi mami. Es lo que te dije tu papá, por no darte. Ey, voy a acabar con los chiles que traía, ya no hace. Ya no me has dicho. ¿Quiere otro? ¿Quiere? Le encanta. Vaya. ¿Cuándo le dio el pollo a la zorra, mire? No sé, pues cuando me lo traiga. ¿Ah? ¿Con razón le dio el pollo a la zorra? Sí, no, ojo, les dije, pues. Oh, esta te dio más, mira aquí que. Ese sí es amor. Vaya, ya ves que ella sí te dio. Ella sí te dio. ¿Ah? Espérate, doble, triple. Si allá anda más, allá anda. Señal. No me quiso dar el cuerito. Dos anda también ella, no. Ve, Kike. No, son dos. Pero, pellejitos. Vos, Kike. Mira, esa. Como vos no me diste el pellejo. Oye, vos. Con permiso. Vos, Kike. Mira, te vino a dar, mira, ya ves. Ya ves. Ella me ama. Sí, por eso. Sí, es cierto. Doble porción para mi hombre, dice. No come.
Y pero mira vos, te dio la ala, Kike, y mira, anda, ve, ella solo pechugas tiene, ve. No, a mí sí me gusta la pechuga. Es muy simple, pavo. Ajá. Sí. A mí sí me gusta la pechuga. A mí también. Yo prefiero, la pechuga. Estamos iguales. Aunque dicen que no tiene sabor, dicen, pues. Pero a ver, va. Lo sabré yo. Lástima que ustedes no comen, digamos, cosas así procesadas. Vieran al dólar así, venden una salsa de chiltepe. Ya, te la voy a dar. Revuelta con mayonesa. Vieran, qué rica, jefe. Ah, no. Bien, sí puedo comer. Y no me arrepiento, fue el más bonito que he tenido en mi vida. Vieran, qué rico. Hay que ver de cuál es. Pica. ¿Cómo el chiltepe? Ah, pues sí, quiero ver, quiero probar. Oh, mira, cuñados como este no hay, ve. El cuñado ya yo. Le dio, ve. Que lo tenga, ¿quieres? Ah, no, es para vos. Viera que sí. Dios, sí, ya, pues. Uno, ya no se puede equivocar uno, pues. Ahí estábamos. Dije, Tuntún, que es aquel hasta el hambre, le quitó. Se nota. Ella ahorita está. Porque se siente algo. Ah, yo te iba a decir, está frescón. Por la brisa, ¿eh? Y la tierra aquí estaba fresca. Ah, sí, filósofo. Ah, está viendo. No, es la brisa que está pegando ahorita. Ey, vos, ¿y aquella bicha para la NASA, va? Bien. No, la NASA la mandó para acá porque es mucho inteligente. Ah, bueno. Oye, ¿hay chilito, pues? Sí, ella lo está allá. Ah, ya vamos a comer entonces. Calidad. Bueno, entonces aquí con esta... hermosa toma. No, la toma. vamos a cortar este video. Oh, como suena los volados. Es una alarma. Vamos a cortar. Alarma, ¿para qué? Para tomar una pastilla. Me imaginé, fíjate. Porque a esta hora no creo que se levante, digo yo. Vos comés. École, ay, yes. Regresamos.